con la presentación de imágenes del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, como ejemplo para todas las generaciones de trabajadores cubanos, se realizó en Santiago de Cuba un provechoso intercambio entre dirigentes sindicales, veteranos y activos. En la cita, se recordaron los inicios del movimiento sindical obrero, sus principales exponentes, así como logros que ha tenido desde entonces la Central de Trabajadores de Cuba para los obreros y campesinos. Creo que la juventud va encaminada por un nuevo horizonte que realmente necesita el movimiento sindical ante los cambios que son muy necesarios. Esperamos ahora que con el Congreso salgan nuevas opciones para el futuro desarrollo económico del país, donde el movimiento sindical tendrá siempre la mayor responsabilidad, porque es donde se crean las riquezas. O sea que si hay organismo importante, el movimiento sindical es uno de ellos. Creo que es un reto grandísimo para nosotros los jóvenes continuar ese legado, debido a que nosotros tenemos que seguirnos esforzando para poder mantener todas esas tradiciones de lucha. Fueron estimulados, además, varios de los primeros dirigentes del territorio por sus relevantes aportes, ocasión en la que patentizaron su compromiso para desfilar este 1 de mayo unidos en homenaje a los principales líderes del movimiento sindical cubano. Rubén Aja y Bárbara Aroche Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.